¿Os gustan los jueguitos cozy? ¿Los RPG? ¿Y el LOL? Espero de verdad que juguéis al LOL con moderación. Todo lo que escucho de ese juego es terrible. ¿Estáis bien? ¡Oh! La buena gente de Riot me ha dejado probar Bandletail antes de su lanzamiento. Muchas gracias, Riot. ¡Qué detalle! Así que como ya lo he probado, os cuento. Se trata de un jueguito adorable de peluditos Yordles. Que les encanta tejer. De hecho, creo que lo que os pasa a ustedes con el LOL, pues a ellos con el crochet. La aventura comienza con tu personaje que vive con su abuelo. Esto es muy de juego de granja. En esta pequeña isla. Y tienes solo 101 añitos. Y aún eres un aprendiz. Y claro, estás ya cansadísimo. Quieres tocar césped, como los que juegan al LOL. Voy a parar ya, perdonadme. Es broma. El abuelo te regala una pierna de hilo muy chula. Y te dispones a ver qué hay más allá. Y para ello, tendrás que utilizar tus habilidades de tejedor. Que para algo lleva 101 años aprendiendo. Cuando era un bebé aprendía. Podrás crear, arreglar puentes y hacer ropita muy chula. Mirad, ese gorro se lo he visto a un montón de gente. Es de un personaje o algo, ¿no? ¿Qué? Zekio dice que se llama Timo y que lo odia. Celebra festivales para que tus amigos vean que en realidad molas. Que puedes perfectamente dedicarte a tu pasión y tener vida social. Pero, ¿o no? Cuando asistes a una de estas parties con tu amiga, todo se rompe. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa por salir de casa. Abuelo, tenías razón, no debí ir a la fiesta. Claro, cuando te dicen las cosas por un motivo. Nah, no os preocupéis, que esta es la gracia del juego. De que vayan pasando cositas. Ahora mi abuelo seguro que lo soluciona. También tendrás que ir activando portales mágicos para poder explorar y encontrar criaturas curiosas como este gato que vuela, el calcetín que es tu pana o estos caracogatos tan monis. Y aún no hemos salido de la isla. La habéis empezado con buen pie. ¿Qué se le va a hacer? Reunir materiales para crear artesanía, recetas y artefactos. Todo mientras viajas por 5 nuevas islas. Y por último, conoce a los campeones. Que bueno, los conoceréis mejor vosotros que yo. ¿Cómo olvidar a Manolito Huevos Fritos? Famoso campeón del LOL. ¿A qué campeón? Campeones son los personajes. Pero ¿y las leyendas? Pero si es su liga. Es que eso se dice antes, ya lo he grabado, ¿ahora qué hago? No os preocupéis si no tenéis ni idea del LOL. O si no habéis tocado un videojuego en vuestra vida. No pasa nada. Se puede jugar perfectamente. Además que el juego comienza con el tutorial y tiene muchísimas guías. Es imposible perderse. Lo que más me gusta del juego es que todos los personajes son súper adorables. Y me hace mucha gracia cómo se mueven. Tienen unos andares. Las recomendaciones de la Becky.